El Celta de Vigo, uno de los clásicos del fútbol español, que desde hace unas temporadas navega en la segunda división, al menos se ha podido meter una alegría para el cuerpo derrotando a un primera, al Tenerife. Sí, pero es increíble lo que es el fútbol. El Celta lleva sin ganar en su campo, en segunda división, un montón de tiempo. Y ha tenido que llegar un equipo de primera para que el Celta se reencuentre con la victoria. Desde luego les va a venir muy bien en lo anímico, pero es llamativo. Es verdad que el equipo lleva tiempo sin perder, ha mejorado en eso, pero hace un montón que no gana en su campo. Pues sin ir más lejos, desde el último partido de Copa contra el Real Unión. Y muy prontito se adelantó el Celta, 20 minutos de partido y Saulo adelantaba al conjunto de Eusebio Sacristán. Acción por la banda derecha y solo tiene que culminar el delantero del Celta de Vigo. Jugador brasileño que ha llegado esta misma temporada de la Liga Portuguesa, del Belenenses, y que ya se estrenó en el campeonato de Liga. Un gol al Levante. La jugada de Dani Ábalos, buenísima por la banda derecha. En Tenerife, el conjunto de Oltrague aprovechó para dar muchos cambios y que le iba a pasar factura porque el 2-0 llegaba muy poquito después. Ahí volvió a marcar el Celta de Vigo el tanto, el 2-0, marcado por Michu. Jugador de la cantera del Celta, aunque asturiano y habitual suplente en el campeonato de Liga. El Tenerife que iba a recortar distancias justo antes del descanso en el 45. Con Richie, uno de los habituales titulares del equipo de Oltra, que hoy ha tenido minutos también. La verdad es que es un regalo por parte de Joel, el portero del Celta. Un fallo garrafal que aprovecha muy bien el Tenerife. Un gol muy importante, como todos los que se marcan fuera de casa en competiciones a ida y vuelta. Sobre todo porque ahora mismo, y el partido que iba a terminar ya con ese 2-1, el Tenerife con un 1-0 en la isla le sirve ya para pasar. Sí. Es un gol que hace cambiar el favorito directamente. En el segundo tiempo, consciente el Celta de que la renta no era del todo decisiva y definitiva, siguió buscando la portería del Tenerife, portería defendida por Luis García. Le iba a pedir penalti el Celta de Vigo. En esa acción, para mí no la lo que hay. Me da la impresión que Dani Ábalo va buscando el penalti. Sí, de hecho, deja la pierna, la arrastra y la estira incluso para intentar que impacte con el jugador, con el portero. No solo no es penalti, sino creo que debió ser amarilla para él. El Tenerife que buscó todavía encarrilar más mejor la situación, porque un 2-2 sí que lo hubiera puesto en bandeja. Y vemos cómo tuvo oportunidades. Al final se terminan haciendo un lío en esa acción los jugadores del Tenerife. La inicia Omar. El balón le llega a Diney. Y finalmente Saizar no consigue concretar. Otra vez Omar, que tuvo un muy buen segundo tiempo para el Tenerife, de los más activos y de los mejores en el equipo de Oltra. Dejaba Diney de cara y el disparo pasaba muy cerquita del palo de la portería de Joel. Jugada ensayada y además jugada ensayada con muy buena pinta. Muy bien puesta en práctica y que solo ha fallado por unos centímetros. Celta que quería darle una alegría a su afición, una afición que lleva unos años un poco triste. Este Celta ha pasado de jugar la Champions a llevar en segunda ya alguna temporada que otra. Al menos va a dormir con el regusto de haber ganado en primera. No así haber dejado encarrilada la eliminatoria. Eso Comar, como decíamos, muy activo en todo el segundo tiempo. Insistió hasta el final, hasta el partido final. Parecía que la jugada la podía resolver según le llegaba el balón y al final no se ha podido liar más. Más oportunidades para el equipo de Eusebio Sacristán. Consiguen concretar y ahí es Luis García el que se termina haciendo con el balón. Una llegada desde atrás. Jonathan Vila. Ahí va a pedir penalti el público, pero la verdad que del resto de jugadores no insistieron mucho. Salvo Arturo, es el protagonista de la acción. Para mí es penalti. Además, bastante claro. Le impiden saltar, le sujetan del hombro
Creo que es penalti claro, igual que el otro era claramente acción de amarilla por simulación, este era un penalti clarísimo. Lo confió el Tenerife y se complicó ahí en esa salida del balón, que fíjate que contragolpe iba a ponerle en bandeja. Imperdonable. Gol imperdonable el que fallaba ahí Arturo. Imperdonable porque tiene todo el tiempo el mundo. No se puede fallar eso, ¿no? Sobre todo en una situación como esta, ¿no? El ex delantero del Steaua de Bucarest, de que ha jugado Champions con el Steaua. Bien, le pudo dar el 3-1, un poquito más de tranquilidad al Celta, pero no lo iba a lograr otra vez Dani Ávalo. Si decíamos que Omar había estado muy activo en el Tenerife, Dani Ávalo en el Celta era prácticamente el que había hecho el mismo papel. La peor noticia para el Celta, aparte de no haber ganado 2-0, ha sido el fallo de su joven portero. Al final, 2-1 para el Celta.